Porquería en la tubería. Hola, Eli. ¿Preparándote una tacita de té? Vaya, el agua no tiene buena pinta. Buenos días, Pocoyo. ¡Hora de bañarse! ¿No te olvidas de algo? ¡Ese agua también está sucia! ¡Hola, Pato! Ten cuidado. El agua no tiene buen color, Pato. Hacer algo inmediatamente. Muy bien. Hay que seguir la tubería hasta el comienzo. Limpiar el agua del estanque. Pobre pez. ¿Le ayudamos? ¡Estupendo, Pocoyo! ¡Estás recogiendo un montón de basura! ¡Genial, Pato! El estanque estará limpio muy pronto. Lo habéis hecho todos muy bien.
pero me temo que el agua sigue estando sucia. ¡Enhorabuena! ¡Qué buen trabajo! ¡Ah! ¡Qué mañana tan bonita en este estanque tan limpio y tan agradable! ¿Y todo? Gracias a vuestro esfuerzo y a vuestro trabajo, chicos. Acampada de verano. Oh. Hola, hola, pato. Vaya día de verano más caluroso. Pocoyó, sería mejor ir a un sitio fresquito. Por ejemplo, a la montaña. Pato, lo mejor es que tú seas el guía de la expedición. Además, no hay duda de que vienes muy preparado. Thank you.
llegado a la cima. ¡Genial! ¡Por fin has llegado, Pato! Será mejor que montes tu tienda como Pocoyo y Nina. ¿Ah? Has encontrado los palos de la tienda. Pero esos son palos de golf. Me temo que te has equivocado de bolsa, Pato. No te preocupes. Seguro que Pocoyo y Nina te echan una mano. Para ti. ¿A qué es mágico? Al final, está siendo una acampada estupenda. Buenas noches a todos. Cinco patitos salieron a pasear. Thank you.
Aquí está Lula. Hola, Lula. ¿Qué estará buscando? Está muy inquieta. ¡Mira! ¡Una burbuja! Es lo que Lula estaba buscando. ¡Cuidado, Lula! Puedes... explotarla. Bueno, eso es lo que tiene jugar con burbujas, Lula. ¡Corre, Lula! ¡Ahí hay otra! Hay muchas burbujas. Y donde hay burbujas, tiene que haber alguien haciendo burbujas. ¿Alguien sabe quién está haciendo burbujas? ¡Pocoyó! Pues sí, es Pocoyó. Y Eli también. Hola, Pocoyó. Hola. Hola, Eli. Así que eras tú el que hacía burbujas. ¿Puedes enseñarnos, Pocoyó? Interesante. Mojas el palo en el líquido para burbujas, soplas y salen burbujas. ¡Asombroso! ¡Burbuja! Eli también quiere hacer burbujas. ¡Oh, es preciosa! ¡Menuda burbuja, Eli! Nos lo estábamos pasando en grande. Pobre Lula. Quiere seguir jugando con las burbujas. A lo mejor puedes hacer algunas burbujas para Lula, ¿a poco yo? Burbuja no hay. ¿Qué dices, Eli? ¿Una burbuja para Lula? Pobre Lula. Echa de menos las burbujas. Lástima que no pueda jugar más. Tenemos un problema. Pocoyó no puede hacer burbujas para Lula y Eli tampoco. Un momento. Pocoyó no puede hacer burbujas sin el líquido para burbujas. Y Eli no puede hacer burbujas sin el palito. Si cada uno tiene una cosa, ¿a alguno de vosotros se le ocurre qué necesitan para hacer burbujas? ¿Compartir? ¡Excelente idea! ¡Compartir!
Eso está mucho mejor. ¡Me encanta! Eli y Pocoyó comparten y hacen burbujas para Lula. Parece que compartir es mucho más divertido. Sobre todo para Lula. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Y por Eli! ¡Y por Lula! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Babuja! El guardián del sueño. Hola, pajaroto. ¿Qué? ¿Listo para una cabezadita? Pocoyó, estás haciendo demasiado ruido. Perdón. Pocoyó, con ese ruido, Pajaroto no puede dormir su siesta. Lo siento. Buena idea. Pocoyó promete no hacer ruido a partir de ahora. Pocoyó será tu guardián del sueño. ¿Qué es eso? Son Nina y Roberto. Están jugando al pilla-pilla. ¡Insensatos! Pocoyó, es que cuando se juega al pilla-pilla se hace ruido. ¿Se te ocurre un juego silencioso? ¡Ah! Leer un libro. Eso sí que no hace ruido. Pero Pocoyó, aunque haga ruido, Eli tiene que ensayar sus pasos de baile. ¡Qué buena idea has tenido! Ay, lo siento, a partir de ahora hablaré en voz baja. Hehehehe
Prueba ahora, Pato. ¿Ruido? John, no escucho nada, ¿a poco yo? No oigo nada. ¿Y ahora qué? Parece que has silenciado todos los ruidos del mundo. Vamos a ver qué tal está Pajaroto. Dormido como un tronco. Muy bien, Pocoyo. ¿Pocoyo? Que duermas bien. Te lo has ganado. Adiós a todos. Después de desayunar, los dientes hay que lavar. El día puede empezar y será fenomenal. Cepillo es lo primero. La ducha de Pato. Mirad, ahí va Pato. ¡Hola, Pato! ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Jabón? ¿Un cepillo? ¿Y una toalla? ¿Y qué es lo que vas a hacer con eso? ¡Vaya! ¡Vas a ducharte! ¡Qué bien! Quack!
Vaya. ¿Qué ha pasado? El jabón, el cepillo y la toalla de pato han desaparecido. ¿Y ahora cómo va a poder ducharse? La siesta de Pajaroto. ¿Un gorro de ducha? ¿Alguien ha visto el jabón de pato? ¡Ahí está! ¡Ahí está el jabón! ¡Buen trabajo! ¡Lo habéis encontrado! ¿Alguien ha visto el cepillo de pato? ¡Lo tiene Eli! ¡Ella tiene el cepillo! ¿Qué es eso que lleva el patinete? ¡Es la toalla! ¡La toalla! Vaya, Pato se ha enfadado de verdad por haberle cogido sus cosas. ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo Dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice, ¡saltad a la comba! ¡Eso es! ¡Saltad a la comba! Pulpo dice, ¡dar palmadas! ¡Vamos a dar palmadas! ¡Eso es! ¡Palmadas! Pulpo dice, ¡dar vueltas! ¡Dar vueltas! ¡Bien hecho! Pulpo dice, ¡eso es todo! El cepillo de pato y el jabón. Pato, tu jabón está aquí mismo. Y ahora el cepillo. Y tu toalla. Por las duchas y un hurra por las toallas. Yeah.
cepillo. Me estoy duchando, llevo mi gorro, uso el jabón, luego el cepillo. Y cuando acabo, uso la toalla y entonces suena el teléfono. Uso la toalla. Teléfono. Uso la toalla. Uso la toalla. Teléfono. El pequeño parque de atracciones. Hola a todos. ¿Vais a algún sitio? Así que vais al parque de atracciones. ¡Qué divertido! Oh, pues tendréis que esperar al próximo autobús. Aquí está. Bueno, no os preocupéis, todavía queda otro. Aquí viene. Vaya, ese era el último autobús. Qué pena. Hoy no habrá parque de atracciones. Pero a lo mejor si os ocurre algo igual de divertido. ¡Ajá! ¿Qué has pensado, Nina? Muy bien. ¿Y ahora qué, Pocoyo? Parece que a Pato no le ha sentado muy bien. ¡Turno para Eli! ¡Genial! ¡Has montado una pista de obstáculos para jugar! Tranquilo, Pato. Tú puedes. Pato quiere enseñaros su idea para una nueva atracción. Roberto, ¿puedes ayudar a Pato?
¡Tened cuidado! ¡Estáis subiendo demasiado! ¡Enhorabuena, chicos! Con la imaginación habéis logrado tener vuestro propio parque de atracciones en casa. ¡Adiós a todos! Semilla. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Qué es eso? A mí me parece una semilla. Tú sabes lo que se hace con una semilla, ¿verdad, Pocoyo? ¿Qué pensáis? ¿Sirve para eso una semilla? ¿Para llevarla encima de la cabeza? ¡No! ¿O para meterla en la bebida? ¿Es eso lo que hay que hacer con ella? ¡No! ¡No es eso! ¿No creéis que hay que plantarla? ¡Sí! ¡Hay que plantarla! ¡Se planta! ¡Así! ¡Muy bien! Estoy seguro de que dentro de poco algo muy especial brotará de esa semilla. Me parece que esto va a llevar tiempo, ¿eh? Que ya sabes que crecer puede llevar algo de tiempo. ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Ocurre algo? Ya entiendo. Tienes que ir al cuarto de baño. ¡Corre! Nosotros vigilaremos por ti. Hola, pajaroto. Es una semilla muy bonita, ¿a que sí? ¡Espera! ¡Pajaroto, no!
¿Ya estás mejor, Pocoyo? Porque hay algo que tengo que contarte. Sí, se trata de tu semilla. Bueno, no te enfades, Pocoyo. Pajaroto solo pensó que era un buen aperitivo. ¡Mira! Aquí está Lula. Hola, Lula. ¡Oh, no! ¡Pocoyo, despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! Nada. Tal vez si le llamamos todos consigamos despertarle. ¿Preparados? ¡Despierta, Pocoyo! ¡Despierta! Menos mal. Lula solo quería jugar. Eso debería bastar para mantener a salvo la semilla, ¿a poco yo? Hola, Pato. Pato, sé que parece un huevo, pero en realidad es... ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Bueno, yo diría que ahora tu semilla sí que está a salvo, Pocoyo. Nadie podrá llevársela. ¡Mira! ¡Qué bonita! ¡Hola, Eli! ¡Cuidado! ¡Qué desastre! Pocoyo, Eli no quería aplastar tu flor. Y ahora está atrapada en tu trampa. Parecen más semillas. ¿Alguno de vosotros puede decirme qué es lo que va a brotar de todas esas semillas? ¡Flores! ¡Salen flores! ¡Muchas flores! ¡Eso es! ¡Montones y montones de flores! ¡Suficientes para todos! ¡Bien! ¡Yupi! ¡Bravo por Pocoyo! Y por supuesto... ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La casa de los colores. ¡Hola, Eli! ¿Qué haces? ¿Estás pintando? ¡Claro! Estás pintando la casa de color rosa. Un color bonito. Sí, claro. ¡Muy bonito! Quiero decir, el color más bonito de todos los colores del mundo. Hola, Pocoyo. Hola, Pato. Hola. A Eli todavía le falta bastante por pintar. Quizá le vendría bien un poco de ayuda. ¡Pinta! Me
la sensación de que le gustaría que la ayudasen. ¡Pintar! Eli, te ha quedado una casa muy rosa. ¿Qué, Eli? ¿Qué pasa? Ahí está, un buen bote de pintura rosa. Pato, parece que a Eli no le gusta ese color. Eli insiste en que pintes la casa de rosa. No, no, azul. Pintado un retrato tuyo en la pared. Puede que no esté mal pintar con otros colores. ¿Tejado rosa, Eli? ¡Pero Pocoyo! ¡Oh, no, Pato! Chicos, quizá deberíais... ¡Calma, chicos! ¡Un momento! Si no os tranquilizáis, nunca lo arreglaréis. ¡Qué desastre! ¡Buena idea, Eli! Podéis pintar un trozo cada uno. ¡Ah! ¡Perfecto! Ha quedado preciosa. ¡Hasta la próxima! ¡Qué rica la leche! ¡Qué bueno está el pan! ¡Qué bien tener agua! ¿Y dónde descansar? Los peces, las aves, verduras y
disfrutas la carne, los huevos, las cosas que ves son naturaleza y es parte de ti. La necesitas para vivir. El planeta Tierra vamos a cuidar. Es importante, es nuestro hogar. La naturaleza es parte de ti. El planeta Tierra vamos a cuidar. Es importante, es nuestro hogar. Hoy no es un día cualquiera. El sol luce con fuerza y hace mucho calor. Ahí está Eli en su hamaca. Nada como un abanico para mantenerse fresca. ¡Hola, Eli! Eli, ¿has visto a Pocoyo? Es extraño, a Pocoyo le encantan los días calurosos. Probablemente está con Pato. Cuídate, Eli. Ahí está Pato. El calor no le sienta muy bien. Hola, Pato. ¿Has visto a Pocoyo? Lo siento, Pato. ¿Eso es un no o es un...? Verás, Pato, no acabo de entenderte. Está bien, Pato. Vale, seguiré buscando. Disculpa las molestias. Me pregunto dónde estará Pocoyo. ¡Por fin! ¡Aquí está Pocoyo! Hola, Pocoyo. Hola, Lula. Hola. Mirad. Es la flor musical de Pocoyo. ¡Flor! ¡Música! Pocoyo adora a su flor musical. ¿Sabéis? La flor musical de Pocoyo es única en todo el mundo. Ya no queda agua, Pocoyo. Música. Sí, no estaría mal un poco de música. Sería muy agradable. Pero sin agua, tu flor musical ya no es musical. ¿Alguien sabe qué necesita Pocoyo para que su flor vuelva a ser musical? ¡Agua! ¡Necesitan agua! ¡Más agua! Me lo temía. Con tanto calor, el grifo se ha secado. Pero por lo menos has podido llenar tu regadera. ¡Flor! Pobre Pato, no puede más. ¡Oh, Pocoyo! Eres muy amable dándole un poco de tu agua a Pato. ¿Qué estará tramando Eli? ¡Ah, claro!
Eli se va a dar un agradable baño para calmar el calor. Es una idea muy refrescante. Si algo le gusta a un elefante, es un buen baño. Oh, vaya. No hay agua. Ay, adiós al baño de Eli, con las ganas que tenía. Esa idea es genial, Pocoyo. Tú sí que sabes. Pero no deberíamos ver cómo está. ¡Ford! No hay agua. Pocoyo ha usado toda el agua para ayudar a sus amigos. Y ahora no puede regar su flor. No te preocupes, Pocoyo. Seguro que alguien te ayuda. Tienes muchos amigos. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién está dispuesto a ayudarle? ¡Eli Pato! Bien, eso ha estado muy bien. Pero creo que la flor necesita algo más de... ¡Es increíble! Con amigos, hasta la magia es posible. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El baño de Eli. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Dónde vas? ¡Guau! ¡Eli, sí! ¡Ah! ¡Vas a jugar con Eli! Eli se está dando un baño con su patito de goma. ¡Hola, Eli! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué está haciendo Eli? ¡Un baño! ¡Está dándose un baño! ¡Eso es! ¡Se está dando un baño! Tendrás que esperar, Pocoyo. Los cuentos de Pocoyo. Hola, Pocoyo. ¿Qué es eso? Un cuento. Vaya, me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento. Había una vez un dinosaurio que estaba montando en bicicleta. Estaba tan contento. Pero empezó a llover y se mojó mucho. Al dinosaurio no le gustaba estar mojado. Por lo que su amiga la hormiga le ayudó a secarse. Le gustó tanto que se mojó otra vez. La hormiga le ayudó a secarse de nuevo. Al dinosaurio le encantaba que le secasen. Por lo que se mojó una vez más. Después le secaron. Mojado. Seco. Muy mojado. Y seco. Fin. Eli lleva mucho rato en el baño. Me pregunto qué estará haciendo. Está jugando con una burbuja. ¡Qué burbuja tan bonita, Eli!
¿Sabéis decirle a Pocoyó con qué está jugando Eli en la bañera? ¡Una burbuja! ¡Está jugando con una burbuja! ¿Podéis decirle a Pocoyó quién está tomando un baño ahora? ¡El patito de goma! ¡El patito de goma! ¡Adivina el animal! Hola, Pocoyó. Ah, ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyó? ¿Sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos. ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyó? ¿Podéis decirle a Pocoyó lo que es? ¡Es un pingüino! ¡Es un pingüino! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Bien hecho! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ay, por fin! Eli está lista para jugar. ¡Cógela, Eli! Oh, vaya. Me pregunto qué está haciendo Pocoyó. ¡Ey! ¡Dándose un baño! Tienes razón, Eli. Jugar en la bañera es muy divertido. Hola, Pocoyó. ¿Qué haces? Ah, perdona. Estás concentrado. Ah, has hecho una tarjeta. Es muy bonita. Y has dibujado una... ¿Podéis decirme cómo se llama? ¡Una ballena! ¿Es una tarjeta para ballena? ¡Ah! Es el cumpleaños de ballena. Y estás invitado a su fiesta de cumpleaños. Eli, ¿es ese tu regalo para la fiesta de cumpleaños de ballena? Un globo. ¿Y cómo vas a envolverlo? Brillante, Pocoyó. Te ha salido redondo. A
ballena le va a costar un montón adivinar lo que es. Pato. Veamos qué regalo prepara Pato para ballena. Pato, esa tarta es muy apetitosa. A ballena le van a encantar vuestros regalos. ¡Ballena! Bueno, no pasa nada. Todavía tenéis la tarjeta y la tarta. ¡Qué pez tan pez! Pato, tu tarta. Algo me dice que se la ha comido el pez. Pero todavía queda la maravillosa tarjeta de Pocoyó. Y aquí está Ballena. ¡Feliz cumpleaños, Ballena! Ha sido un largo viaje, Ballena. Y todos tenían regalos increíbles para ti. Eli iba a regalarte un magnífico globo. Pero desafortunadamente se reventó en el camino. Pato te había hecho una deliciosa tarta de cumpleaños. Pero no se dio cuenta y un pequeño pez se la comió. Eso sí, todavía queda un gran regalo. Pocoyó dibujó una encantadora tarjeta de cumpleaños. ¡Oh, no! ¡El agua ha borrado el dibujo de la tarjeta! ¡Pobre ballena! Ni globo, ni tarta, ni tarjeta. ¿Qué os parece? Ballena está feliz aunque no tenga regalos. ¿Alguien puede decirle a Pocoyó, Pato y Eli cuál es el mejor regalo de cumpleaños para Ballena? ¡Ellos, amigos! ¡Claro que sí! Pocoyó, Pato y Eli están con Ballena. ¡Bravo por el regalo más grande del mundo! ¡Amigos! ¡Y bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! El baño de Lula. Hola, Lula. Vaya, te estás ensuciando muchísimo. ¿Sabes lo que pasa cuando nos ensuciamos, verdad? ¡Baño! ¡Eso es!
Ahora toca darse un buen baño. Vamos, Lula. A la bañera. ¡Oh, no! ¡Lula, vuelve aquí! Solo es un baño, no te va a doler. ¡Ay, Eli! Muchas gracias. ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Jabón! ¡Jabón! ¡Estupendo! ¿Y eso, Eli? ¡Un cepillo! ¡Genial! ¡Lula estará limpia muy pronto! Busca en la red con Eli. Hola, Eli. Eli, 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 busca, busca, Eli. Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. Limpio. Limpio. Pocoyo quiere ver alguna cosa limpia. ¡Anda! ¡Sí es pulpo! ¿Están limpios esos dientes? ¡No! ¡Están sucios! ¡Más, más, más! ¡Limpio! Creo que a todos nos gustaría verle los dientes limpios a pulpo. ¡Oh, mucho mejor! Te sientes genial cuando tienes los dientes limpios. Gracias, Eli. Sí, gracias, Eli. Buen trabajo. Lula ya está limpia. Oh, oh. Vaya. Allá vamos otra vez. ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que quiere Eli? ¡El jabón! ¡El cepillo! ¡Jabón! ¡Cepillo! Puzzle de figuras. Un cuadrado. Cuadrado. Un círculo. Círculo. Un rectángulo. Rectángulo. Cuadrado, círculo, rectángulo. ¡Ah! ¿Qué es eso, Pocoyo? MP3. Un reproductor MP3. Y lo has hecho con círculos, cuadrados y rectángulos. Altavoz. ¡Un altavoz! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¡Rectángulos! ¿Y estas? ¡Cuadrados! ¿Y estas? ¡Círculos! Cuadrado, círculo, rectángulo. Ahora Lula sí que está limpia. ¿No te sientes fenomenal, Lula? Oh, oh. Esto no tiene buena pinta. ¡Ah! ¡Bien hecho! Creo que ahora hay alguien más que está sucio. ¡Sí! ¡Tú, Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Solo es un baño! ¡No te va a doler!
quiere entrar. Si está limpia, puede volver a jugar. La, 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 la. ¡Jabón! ¡Pedido! ¡Baño! ¡Sucio! ¡Limpio! Cuando Lula está muy sucia, una solución perfecta. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Has visto eso? ¿Sabes qué es? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué es? Es una rueda. Una rueda vieja. Exacto. Es una rueda vieja que alguien ha tirado. ¿Y eso? Parece un despertador roto. ¿Y qué vas a hacer con él, Pocoyo? ¡Ah, muy bien! También a la basura. Bueno, ¿por qué no? ¡Más! ¿Más? Parece que Pajaroto también tiene cosas de las que quiere deshacerse. ¡Vaya! Se han puesto de acuerdo. Todos a tirar cosas. Limpiar puede ser también divertido. ¡Ah! ¡Qué gran alivio deshacernos de las cosas viejas! ¿Y tú, Valentina? Oh, no. Me temo que delante de tu casa han tirado un montón de basura. ¡La basura se va a caer al mar! ¡Mmm! ¡Qué buena pinta tiene ese desayuno, Pulpo! Ya sé, Pulpo. A nadie le gusta tomar huevos con basura. ¿Y ahora? ¿Cómo vais a conseguir deshaceros de todos esos desechos? ¡Increíble! ¡Más basura! Estoy de acuerdo, Pocoyo. A mí tampoco me gustaría que me lloviera basura del cielo. ¿A alguno de vosotros le gustaría tener un montón de basura en el área de juegos? ¡No! ¡Me gustaría! Pero, ¿qué tramas, Pocoyo? Ah, ya entiendo. Has decidido seguir a la basura para saber dónde va. ¡Buena idea!
parece que va en círculo. Porque se la siguen pasando de uno a otro. Tirarse la basura unos a otros no soluciona el problema, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Creo que Pocoyó tiene una idea para resolver el problema. ¡Ingenioso, Pocoyó! En lugar de lanzarse basura unos a otros, habéis conseguido reutilizar las cosas. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Bravo por el trabajo en equipo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Lula huele mal. Hola, Pato. ¡Qué bonitas están tus flores! ¡Y qué aroma tan agradable! ¿Qué pasa, Pato? Sí, tienes razón, Pato. Algo huele muy mal. ¿Quién puede adivinar qué huele tan mal? Me temo que tenéis razón. ¡Oh, no! Hola, Eli. ¿Tienes un perfume nuevo? ¡Oh, sí! Huele muy... ¡horrible! Lula. ¡Ay, qué peste! ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola! ¿Qué llevas ahí? ¡Sándwich! No hay nada mejor que un sabroso... Sí, sí, ya lo sé, Pocoyó. Lula huele muy mal. ¿Podéis decirle a Pocoyó qué debe hacer para que Lula vuelva a oler bien? ¡Lavarla! ¡Bañarla! ¡Tiene que darle un baño! ¡Darle un baño! ¡Es una gran idea! ¡Vamos, Lula! ¡No es para tanto! Venga, Lula. Vaya. ¡Lula! Oh, no. Pocoyó piensa que es hora de lavar a Lula. ¿Qué tal si le ayudáis? Tenéis. Oh, vaya. ¡Eli! ¡Eli, cógela! ¡Cuidado! ¡Es
Esto es más difícil de lo que parece. Ya veo, es un lavado automático. Una idea brillante. Pero... no parece que funcione, ¿eh? Bueno, hay que admitir que has quedado muy limpio, Pato. Ay, Pocoyo. ¿Cómo vas a dar un baño a Lula si no consigues meterla en la bañera? Lula, hueles fatal. ¿Alguno de vosotros sabe cómo puede Pocoyo lavar a Lula? ¡Con la lluvia! ¡Bajo la lluvia! ¡Es verdad! Pocoyo puede aprovechar la lluvia para limpiar a Lula. ¡Mira qué limpia ha quedado! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por estar limpios! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Bajo el mar. Hola, Pocoyo. Hola. Hola, Eli. Hola, Pato. ¿Qué es eso que suena? ¡Ah! ¡Es la alarma de Pato! ¡Qué raro! ¿Estás haciendo las maletas? ¿A dónde vas, Pato? ¡Ah! ¡Vas a visitar a tus amigos Pulpo y Ballena al fondo del mar! ¡Qué divertido! Buena idea. Lo vas a necesitar ahí abajo. Os preguntaréis dónde va Pato, ¿verdad? ¿Podéis decirle a Pocoyo y Eli dónde va? ¡Eso es! ¡Adiós, Pato! ¡Que te diviertas! ¡Vais a jugar en el fondo del mar! ¡No hay nada más divertido! ¿Qué es eso? ¡Ah, la pelota! ¡Qué bien! ¡Venga, a jugar! Es difícil jugar a lanzar la pelota bajo el agua, ¿eh? ¡Cielos! Todos tus juguetes se van flotando. ¿Con qué vas a jugar ahora? ¡Ah! ¡La trompeta! Esto debería funcionar. Fatal. Parece que la trompeta y el agua no son del todo compatibles, ¿verdad? ¡Ah! Aquí hay algo que puedes hacer. Leer un tebeo. ¡Oh! Está empapado y no se ve nada. Thank you.
Pato, debajo del agua tus rabietas parecen más lentas. Ni siquiera consigues tener una rabieta como es debido. Me parece que Pato no se lo está pasando tan bien como esperaba. No hay nada como una buena comida para alegrarte el día, ¿verdad, Pato? Sí, sin duda es un plato muy interesante. Espagueti a las algas, ¿verdad? Pato quiere saber si os gustaría probarlo. ¿Yo? No, yo ya he comido, muchas gracias. Me temo que te toca probarlo, Pato. ¡Bien hecho, Pato! Oh, no. No te irás, ¿verdad, Pato? ¿Es porque ninguno de tus juguetes sirve y tampoco te gusta la comida? ¿Eh? Yo creo que echas de menos tu casa, ¿verdad? Ballena va a darte una vuelta antes de que regreses, para que veas qué divertido puede ser estar debajo del agua. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Eso es! ¡Esto es genial! ¿Verdad? Es como estar en un inmenso parque de atracciones. Pato, Ballena quiere enseñarte otra cosa antes de que te vayas. ¡Ah! ¡Una burbuja! Jugar a la pelota ahí dentro, igual que en casa. ¿Qué es eso? ¡Esponjas! ¡Una cama elástica de esponjas! ¡Qué divertido! Yo creo que Pato se lo está pasando de maravilla. ¿Qué os parece? ¿Creéis que al final Pato se está divirtiendo en el fondo del mar? Esto, una concha gigante. ¿Y qué habrá dentro? ¡Bien! ¡Son Pocoyó y Eli! ¡Bravo por los sitios nuevos y por los amigos que viven en el mar! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Las galletas de Eli. ¡Mirad quién está aquí! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Aquí viene Eli! ¡Hola! ¿Qué traes ahí, Eli? ¿Invitaciones? ¡Vaya, qué emocionante! ¿Quién puede decir a Pocoyó y a Pato a qué les invita Eli? ¡A una merienda! ¡Invita a merendar! ¡Eso es! Eli va a preparar una merienda. ¿Qué ocurre? ¿Nos gustan las meriendas de Eli? ¡Ah! Que Eli pone demasiadas normas en sus meriendas. Mandona, bla, 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 bla. Oh. Ocupado. Última oportunidad, chicos. ¿No os gustaría ir a la merienda de Eli? Bueno, por lo menos Eli tendrá un invitado. Ah,
No hay nada mejor que una estupenda taza de té. A excepción de una bandeja de galletas recién hechas. Esas galletas huelen muy bien, ¿no es así, pajarito? ¿Podéis decirles a Pocoyo y a Pato qué es lo que huele tan bien? ¡Las galletas! ¡Las galletas de Eli! ¡Eso es! ¡Delicioso! ¡Pero bueno! ¡Pajarito, eso no está nada bien! ¿Qué ocurre? Parece que Eli ha preparado otra tanda de esas galletas tan ricas. Si hubierais ido a su merienda, estoy seguro de que las habríais probado. Hola. Eli y su muñeca dicen que tenéis que poneros un sombrero para poder comer galletas. Eli y su muñeca dicen que tenéis que cantar la canción de las galletas. Las galletas de Eli son lo mejor. Dice que tenéis que bailar mientras cantáis la canción. Las galletas de Eli son lo mejor, lo mejor. Sí, tenéis razón. Eli pone demasiadas normas. Eli, ¿no crees que exageras un poco? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué es ese sonido tan crujiente? ¿Pocoyo? ¿Qué estáis tramando vosotros dos? ¡Oh, pobre pato! Escucha, Pocoyo, ¿por qué no le preguntas educadamente a Eli si os da una galleta? Estoy seguro de que lo hará. Galleta. Están muy tristes, ¿verdad? ¿Dices que tus amigos te importan más que las normas? ¡Vaya! ¡Mirad lo que ha preparado Eli! ¡Un momento! ¿Entonces creéis que Eli os dejará merendar ahora sin normas? ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Bravo por compartir y bravo por las meriendas! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hola, Pocoyo. Hola. ¿Qué puede ser eso? Yo diría que es una sombra. ¿Qué?
que te sigue, Pocoyó. ¿Qué te está haciendo sombra, Pocoyó? ¿Alguien puede decirle a Pocoyó qué le hace sombra? ¡Una nube! ¡Es una nube! Sí, es una pequeña nube. Me pregunto de dónde ha salido. Aquí está Pato. Tal vez pueda ayudarnos. ¿Ya no te ríes, Pato? A Pato no le gusta nada la nube. ¡Nube! La nubecita está llorando. ¡No llores, nube! No sé. Igual me equivoco, pero todo es posible. Quizás la nube también tiene su corazoncito. ¿Qué se puede hacer, Pocoyó? ¿Tienes una idea? ¿Cuál? ¡Nube! ¡Nube! Ya, ya veo. ¿Quieres hablar con la nube? ¿Por qué no? Es una buena idea. No tengo claro que la nube pueda escucharte, pero... ¡Grita! ¡Qué buena idea, Pocoyó! Si gritamos todos a la vez, la pequeña nube nos oye, seguro. ¡Nube! ¡Funciona! La pequeña nube te ha cogido cariño, Pocoyó. Es posible que... Sí, sí, claro. Creo que esta pequeña nube necesita un amigo. ¡Amiga! ¡Nube! También va por ti, Pato. Ahí está Lula. Pato tienen un nuevo amigo. Ya lo decía yo.
¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¿Estáis oyendo? Tenemos un artista entre nosotros y no canta nada mal. ¿Quién será? ¿Alguno de vosotros reconoce esa dulce voz? ¡Pato! ¡El pato! ¡Pato! ¡Qué sorpresa! ¡Qué chorro de voz! No tenía ni idea. Con todos ustedes, Pato el cantante. A Pato le gusta ir siempre muy limpio. ¿Cuántas veces te has duchado hoy, Pato? ¿Tres? Oh, lo siento, cuatro. ¿Cómo he podido...? Será mejor que te des prisa. Pocoyo y Eli te están esperando. Así es, amigos. Si Pato está limpio, Pato es feliz. ¡Pato! ¡Pato! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Menos mal! Si no me equivoco, Eli y Pocoyo están de aperitivo. ¿Qué será lo que comen? ¿Un bocata, Pato? Ya. Demasiado sucio, ¿es eso? Pato, ya puedes salir. Pocoyo y Eli ya han terminado su aperitivo. Están pintando con los dedos, ensuciándose y pasándolo en grande. Oh, vaya. Pato quiere jugar con vosotros, pero no quiere ensuciarse. Se acaba de duchar por cuarta vez. ¿Qué pasa, Eli? ¿Eli? ¿Pocoyo? Sabes, Pato, no pasa nada por ensuciarse un poco. Lo sé, lo sé. Ni una mancha. Limpísimo. Venga, vamos. Seguro que Pocoyo y Eli ya están jugando a otra cosa. A lo mejor es juego limpio. ¿No será más sucio que pintar? No te ha llevado. ¡Vaya! ¡Qué arte, Pato! ¡Las has esquivado todas! ¡Oh, no! ¡Una mancha! Una cosa está clara. Pato ha hecho todo lo posible por seguir limpio. ¿Alguno de vosotros se atreve a decirle lo que pasa? Siento mucho decir esto, Pato. Tienes una mancha de barro, pero es muy pequeña. Pato. 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 Lo que trataba de decirte es que
ensuciarse no es malo. Es cierto. Escucha, mira, a ti te encanta estar limpio, ducharte, dar la nota, ¿no es así? Pero si ya estás limpio y no te ensucias, ¿qué sentido tiene limpiarte? Mira qué bien. Pocoyo y Eli te han traído una bañera. Ahora Pato ya sabe que ensuciarse un poco hace el baño más divertido. Pero ensuciarse bastante es todavía más divertido. ¡Bravo por ensuciarse y por limpiarse! ¡Bravo por Pato! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo baño!